yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Poxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes. Esto es la Semana Negra y como siempre solemos decir y sigue. En este caso decimos comienza. Este año comenzamos el viernes, que suele ser un día no lectivo, un día solo para la inauguración y el corte de cinta,
pues con una, lo vamos a abrir con una conferencia, lo vamos a abrir con un debate, lo vamos a abrir con algo que es de vital importancia, yo creo, en este momento, y es la teoría crítica. La teoría crítica que nace en Frankfurt en los años 30, y recordar que nace en el periodo de entreguerras, nace después de la crisis del 29 y nace preguntándose cuáles pueden ser las soluciones al mundo que está apareciéndoles. Un mundo donde el partido nazi se está haciendo con el poder, donde el partido fascista italiano ya se ha hecho con el gobierno de Italia y donde, bueno, hay movimiento de sables en España, en Grecia, en Portugal, ya sabéis cómo fue aquel mundo. Y en Frankfurt empiezan a preguntarse si la teoría hasta ese momento y la práctica era la correcta, porque ya habían llegado la desilusión absoluta y la frustración desde la URSS con el tema del estalinismo. Entonces, aquel modelo que se estaba fraguando y construyendo en la URSS no gustaba y se buscaban fórmulas. La teoría crítica nace en Frankfurt y nace, lo vamos a ir viendo, y nace para intentar dar respuestas. Cuando Herbert Marcuse elabora sus teorías, cuando Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, y luego actualmente, ¿no?, todavía Habermas, intentan buscar y dar soluciones a lo que estaba pasando en el mundo. Esa gran crisis política, económica y sobre todo intelectual, ¿no? Y que hoy a lo mejor era necesario esta mesa, porque igual tenemos que seguir buscando soluciones, porque lo que ha ido apareciendo en el mercado, entre comillas, parece ser que es de una frustración absoluta, ¿no? En aquel momento la teoría crítica intenta en Frankfurt unir marxismo a Freud, a Nietzsche, rescatar a Hegel, planteando una nueva dimensión de la teoría de emancipación del ser humano. A partir de ahí triunfa el partido nazi y muchos de esos filósofos se ven condenados al exilio. Cada uno. Ya sabemos que Walter Benjamin acabó en los Pirineos suicidándose. Esa teoría no solo quedó en las universidades europeas, sino que se trasladó a América, de una forma u otra. Y por eso es el título de esta mesa de teoría crítica desde Frankfurt, que es el origen, a las Américas. Queremos un poco ver cómo fue esa evolución, qué es lo que queda y si es posible que la teoría crítica que diríamos que gestaron estos grandes filósofos todavía nos podría dar soluciones y respuestas a lo que estamos viviendo, ¿no?, en el mundo actual, donde parece que hasta todos los movimientos de emancipación que han aparecido solo han ido de fracaso en fracaso. Están con nosotros. Voy a presentar a mi izquierda. No quiere decir que esté a mi izquierda, O sea, geográficamente está a mi izquierda. Ramón del Castillo, vicedecano de la Universidad de Filosofía de la UNED, la universidad más grande de este país de filosofía. Ramón, aparte de ser traductor de Jason, que lo tendremos también en la Semana Negra como autor de un libro que es Gramsci, Chesterton y otros detectives, y hace 2 años estuvo con nosotros, es especialista no solamente en Gramsci, sino en toda esta. Y yo creo que él nos va a dar un buen punto en el sentido de cómo se entendió, cómo nació en Europa esa teoría crítica. Y luego, por supuesto, está Stefan Grandes. Él estudia en Europa y él marcha con su tesis doctoral, que se la dirigió Carl Schmitt, y marcha a México. Y allí se encuentra con una serie de filósofos
que curiosamente están trasladando esa teoría crítica y la están adaptando a las circunstancias como si estuvieran haciendo un potaje, pero con los elementos que verdaderamente tienen. Su tesis doctoral entonces fue teoría crítica desde las Américas con Bolívar Echevarría, la teoría de Bolívar, que ya hablará él de ella, y nuestro compatriota Adolfo Sánchez Vázquez, que como todos sabéis era un republicano que acabó embarcado después de estar en el frente del Ebro y perderse el frente del Ebro y caer, acabó embarcado hacia México, que desde Francia, y llegaron a Veracruz, y con él iba Pedro Garfias. Y yo creo que todo el mundo sabe que el poeta Pedro Garfias, que iba con él en aquel barco, compuso la canción de Asturias, que luego la hizo popular Víctor Manuel. Así fue. Entonces, él, y aprovechamos a presentar el libro Teoría Crítica desde las Américas, porque el propio Estefan ha coordinado a una serie de filósofos a nivel mundial para que cada uno analice desde la teoría crítica una faceta determinada del pensamiento o del debate actual, ¿no? Entonces, después de esta introducción, voy a dejar que Ramón, tiene muchos apuntes ahí. Ramón, cuando quieras, un poco haznos la introducción de lo que hablábamos y luego ya seguimos. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo y muchísimas gracias a la semana por esta segunda invitación. Es cierto, estuve hace 2 años con la pandemia y tuve la suerte de presentar una cosa pequeña en A Quemar Ropa, que ahora es un libro y que tiene que ver con la curiosa situación de Antonio Branchi en la cárcel cuando leía a Chesterton y no quería leer a Sherlock Holmes, ¿no? Pero bueno, eso hablaremos el domingo. Estoy muy contento de estar en la mesa también porque gracias a Alejandro, que es una especie de conspirador en el mejor sentido de la palabra, pues he conocido el trabajo de Estefan, he tenido el gusto de leerlo y me pilla muy bien toda esta historia porque de Gijón siempre me llevo otro libro a medias. Así que seguro que en 1 año o 2 vuelvo con algo que tiene que ver con este estupendo trabajo de Estefan, ¿no? Y es esa historia del exilio, ¿no? Que cuando yo era estudiante tenía sobre todo como protagonistas a los exiliados republicanos en México. De hecho, yo la primera vez que llegué a México recuerdo perfectamente que cuando llegué a la UNAM había una exposición sobre un señor que se llamaba Adolfo Sánchez Vázquez y vi a una especie de chavalín joven con unas gafas de pasta redonda, ¿no? Y eran Don Adolfo, ¿no? Entonces, fue lo primero que vi en México, me acuerdo perfectamente, en la UNAM. Y bueno, esa historia a mí se me contó de joven, sobre todo por el lado español. La filosofía española que escapa hacia allá, aunque también hubo filósofos que se fueron a Venezuela, a otros lugares, fue fundamentalmente de la escuela de Ortega y Gasset, fueron José Gauz, Eugenio Imaz, etc. Y yo hice una especie de investigación policiaca allí desembocó en un estudio sobre por qué en México el Fondo de Cultura Económica decidió traducir obras de filósofos de Estados Unidos. Hubo distintas fases, pero Cosío Villegas tenía un asesor interesante que era Carl Mannheim. Y Carl Mannheim tenía un amigo español republicano que era don José Medina Echevarría, que es uno de los sociólogos más importantes que hubo en España. Fue letrado en el Congreso de los Diputados en el año 32, con la República. Estudió en Marburgo y fue catedrático de Filosofía de Derecho en Murcia en el 35. Y Medina Echevarría llega a México, se hace asesor de Cosío Villegas, es amigo de Mannheim y son los que inician esa extraordinaria colección del Fondo de Cultura Económica, donde se traduce Economía y Sociedad de Max Weber, Ideología y Utopía de Mannheim, y donde se intentan traducir obras de unos filósofos de Estados Unidos que en los años 30, y lo voy a decir ya claramente, se dieron de hostias
con los exiliados alemanes. Y esta es la historia que quiero contar muy rápidamente. ¿Quiénes serán esos filósofos de Estados Unidos que no se entendieron de ninguna forma con los exiliados de Frankfurt, con la escuela de Frankfurt? Bueno, el exilio de la escuela de Frankfurt fue en fases. No fue, venga, vámonos, ¿no? No, no, fueron sucesivas fases y el agente de la evasión era Max Horkheimer, que manejaba el Instituto de Investigaciones Sociales y que tenía cierta financiación. Pero el exilio, el primer paso importante del exilio, y volveré a Estados Unidos y a México en unos 8 minutos, fue Adorno. Adorno llegó a Oxford primero en el año 34 y su estancia en Oxford fue horrorosa. Se sintió desplazado, le sentaba muy mal, como decía, el cenar en un comedor por las noches. Comparaba el comedor como una especie de régimen disciplinario, decía cosas muy desagradables de Inglaterra, y allí escribió su libro sobre Wagner, escribió bastantes cosas, pero el círculo de Oxford nunca tragó a los exiliados de Frankfurt. Alfred Thayer, que era uno de los más tolerantes, bueno, escribió un libro sobre Voltaire. Incluso Alfred Thayer decía que este señor bajito era un poco pesado, ¿no? Y que nadie entendía lo que quería hacer, que era un poco señoritongo, una especie de esteta, ¿no? Y la relación, estas cosas no se nos cuentan en las historias de las ideas, pero la relación de los exiliados en Oxford en Inglaterra fue muy mala. Por otro lado, era difícil hacerse comprender porque manejaban el inglés, pero tampoco lo hablaban tan bien, y seguían hablando sobre todo en alemán. El siguiente paso se dio en 1933, cuando Horkheimer se va de Alemania, ayudado por Friedrich Pollock en el 33, a Suiza. Pero a la vez abre 2 franquicias, una en París y otra en Londres y otra en Nueva York, muy chiquititas. Se va a Ginebra, no se va a ninguna de esas otras sedes. ¿Y por qué? Bueno, tienen buena relación allí. Y con él se van Erich Fromm, Leo Löwenthal y Herbert Marcuse, que solo tenían visados renovables de turista. El único que tenía un permiso residente de residencia era Horkheimer en Ginebra. La decisión que tomaron, y no se ha comentado mucho, era si se iban a Londres o a París. Pero dijeron lo siguiente: Londres y París pueden caer bajo el alcance del fascismo. La convicción que tenían es que Londres y París iban a caer bajo la mancha del fascismo. Así que, ¿a dónde decidieron irse? A Nueva York. Y en desde aproximadamente 1933, Fromm y un sociólogo americano que había estudiado con ellos en Alemania, que era Julian Gumperz, negocian con la Universidad de Columbia. Cuando vayáis a Nueva York, id cerca de la Universidad de Columbia, porque negocian con ella abrir una estafeta o una franquicia del Instituto del Instituto de Ciencias Sociales, y se instalan en 1934 en el número 429 de la calle 117 del lado oeste. Si vais a Nueva York, ir al 429 de la 117. Muy cerquita de Columbia. Bueno, la pregunta que se hacen todos los historiadores, y he subido a Facebook 4 libros, además del de Stefan, he subido uno extraordinario de Jeffries, que se llama La Escuela de Gran Hotel Abismo, la historia coral de la Escuela de Frankfurt, he subido otro que se llama La Escuela de Frankfurt, he subido las portadas, no los libros, La Escuela de Frankfurt en el exilio, y otro sobre la época de la Escuela de Frankfurt en California. La primera pregunta que se han hecho todos los historiadores de qué pasó con los alemanes en Columbia University y en Nueva York es: ¿los vieron como delegados de un comunismo stalinista? ¿Cómo los vieron? ¿Los vieron como una amenaza? Porque tenían financiación propia, aunque luego invirtieron muy mal en bolsa, y tuvieron que empezar a hacer contratos con las universidades de allí. Pero en principio tenían financiación propia. ¿Daría esto para para paranoias y conspiraciones? ¿Los estaba pagando
Stalin, ¿quién estaba detrás de la escuela de Franco? Bueno, Gallo, si de aquí sale una novela, cobro, ¿no? Te cobro algo. Aunque yo creo que daría para una serie de Netflix, ¿no? Bueno, no estaban subvencionados, no eran unos agentes secretos trabajando para Stalin. Todo lo contrario, la oficialidad los veía como unos herejes, ¿no? Completamente. Y de hecho había agencias soviéticas mucho más eficaces, como la de Billy Mirzenberg, que reclutaba a intelectuales izquierdistas americanos como Hemingway, o que intentaba que Hemingway o Lillian Hellman trabajara para ellos. Los de Frankfurt no fueron una tapadera stalinista trabajando para nadie, todo lo contrario, despertaban muchísimas sospechas en los comunistas, ¿no? Y no estaban afiliados tampoco a ninguna organización. Como dice Jeffries, a menos que la teoría crítica fuera una intrincada cortina de humo, todos sus miembros fueron cualquier cosa menos peones de Stalin. Esto lo dice Jeffries en su libro, ¿no? Así que este es el primer tema del exilio, ¿no? Hubo gente que les pudo ver como conspiradores, como tal, pero en realidad eran gente que intentaba acomodarse a un mercado nuevo, a un mercado intelectual nuevo. Insisto, tenían su financiación. Sí pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, Leo Löwenthal le dijo a Martin Jai, y lo cuenta en su famoso libro, La imaginación dialéctica, que una de las cosas que levantaba más sospechas de los exiliados era su forma de hablar. Y esa forma en inglés se llama esopic language. Es como contar cosas aparentemente sencillas, pero que están dichas en clave secreta, ¿no? Por ejemplo, si alguien de una organización está largando, tú puedes decir que alguien está diciendo palabrotas, ¿no? Y en código secreto significa que alguien está largando y le estás mandando un mensaje de ten cuidado que vamos a por ti, ¿no? Este lenguaje esópico, como se dice en inglés, de sopo, como de las fábulas, ¿no? Eso desconcertaba muchísimo a los demócratas americanos, ¿no? ¿Cómo habla esta gente? ¿Están hablando en secreto o es que son unos intelectuales pedantes? ¿O por qué hablan así de raro, ¿no? Y eso se lo dijo Löwenthal a Martin Jai. Pero dijo otra cosa muy curiosa, y con esto acabo el primer turno de... todos usaban seudónimos, lo cual también despertaba como dudas, ¿no? ¿Por qué no dicen quiénes son? Por ejemplo, Horkheimer se llamaba Heinrich Regius. Adorno era Héctor Rottweiler, ¿verdad? Héctor Rottweiler. Y Benjamin era Detzler Holtz. Es decir, tenían nombres secretos que ya habían usado en Alemania para que los nazis no les jodieran, ¿no? A recomendación, sin embargo, de Pollock, Adorno dejó de usar su segundo nombre judío, Wiesengrund, porque le dice, hay demasiados judíos en el instituto. Y Adorno dice, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿No se supone que Estados Unidos está refugiando a los judíos que salimos corriendo de Estados Unidos? Entonces, esto se lo vuelve a decir Löwenthal a Martin Jai, dice, sí, pero una convicción que tuvieron casi todos los exiliados en esa época en Nueva York es, y leo literal, es que casi todos consideraban a los alemanes menos antisemitas que a muchos americanos que conocieron. Repito, los alemanes eran menos antisemitas que muchos americanos que conocieron. Eso se lo dice Leo Löwenthal a Martin Jai, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no ves cómo da para una serie de Netflix? ¿Cuál es el problema? Y con esto vuelvo corriendo a México. Adorno fue el último que llegó. Adorno llega a Nueva York después que Horkheimer y los demás. Y de hecho luego, más adelante, Adorno llega en el 36, en el 37. Cuando Adorno llega a Nueva York, Horkheimer ya tiene un problema. Y es que no es aceptado su marxismo entre los propios judíos marxistas de Nueva York. El círculo, ¿verdad?,
se llamaba así, el Círculo de Nueva York. ¿Y cuál era el problema? Bueno, pues el problema es que había otro señor que le llamaban, Adorno se llamaba Hans Rothweiler, este se llamaba el Pitbull de John Dewey. John Dewey era un viejo demócrata y Sidney Hook, que había estudiado en el Instituto Marx y Engels de Moscú y había, bueno, se consideraba marxista, ¿no? Había también traducido a Marx y tal, encabeza una especie de lucha feroz contra la escuela de Frankfurt, ¿no? Empiezan a pugnar judíos alemanes con judíos neoyorquinos, ¿no? En el círculo aquel estaba también el crítico de arte Meyer Shapiro, que luego lanzó un ataque feroz contra Heidegger, pero también estaban otros grupos de vieneses positivistas, había miembros del círculo de Viena, había positivistas también, que se llevaban muy mal a su vez con los demócratas, ¿no? Es un lío extraordinario, ¿no? Pero lo fundamental es que hubo un choque entre dos versiones del marxismo y esto dificultó enormemente la relación de los miembros de la Escuela de Frankfurt en Nueva York. Podría seguir contando historias. Ya digo que Sidney Hook había estudiado con Karl Korsch en Berlín y en el Instituto, pero fueron dos versiones del marxismo que no lograron ningún entendimiento mutuo, fundamentalmente porque los de Nueva York, que eran trotskistas, ni aceptaban la jerga dialéctica de los alemanes y, segundo, pensaban que tenían todavía una herencia hegeliana, unas filosofías de la historia que ellos no. Y ese es el lío. Desde luego eso tiene que influir en que Horkheimer en el 46, me parece, voy muy rápido con las fechas, cogiera el instituto y se lo llevara a California. Bueno, también había cuestiones personales. Horkheimer estaba mal del corazón y un médico le dijo, vete a California, ¿no? Y entonces toda la escuela de Frankfurt acabó en California, ¿no? Y estas son cosas que ni se nos han explicado en las historias intelectuales, ¿no? Siempre en filosofía vamos como de predicadores del entendimiento, pero la filosofía es uno de los campos donde la gente menos se entiende, y más se malentiende, y siempre están, ¿no?, disintiendo y contradiciéndose. Bueno, esto es uno de los grandísimos capítulos de la filosofía del siglo XX en la que no hubo entendimiento. Si querían estar juntos era a pesar del malentendido, pero no porque se entendieran, ¿no? ¿Y cómo vuelve toda esta historia a México? Y ahora sí que acabo. Bueno, pues toda esta historia vuelve a México porque ese círculo de intelectuales de Nueva York, trotskistas, que no se entendieron para nada con la Escuela de Frankfurt, fueron, sin embargo, los que inspiraron y crearon la comisión y delegación que se envió en el año 37 a Coyoacán, a México, a intentar salvar a Trotsky de las amenazas de Stalin. Esa comisión fue a Coyoacán, a la Casa Azul de Frida Kahlo. La presidió el viejo demócrata John Dewey, muy mayor ya, la familia le dijo que no fuera, pero fue con Susan Lafayette y otra comisión, y esos troscos intentaron emitir un informe. Este informe es un libro de 420 páginas, se llama El informe de la comisión, donde exculpan a Trotsky de todas las acusaciones que hace Stalin en los juicios de Moscú. Bueno, esa comisión intentó salvar la vida a Trotsky, pero como sabéis, en mayo Siqueiros lo intenta matar ametrallándolo y con una bomba, sale vivo, pero en agosto Ramón Mercader coge el piolet y mata a Trotsky, ¿no? Bueno, pues hemos vuelto a ese México que yo vi a don Adolfo, ¿no? Que vi a Adolfo llegar a México. Bueno, pues ese México al que llegó Adolfo es el México, ¿no?, donde los intelectuales de Nueva York, que nunca se entendieron con los alemanes, intentaron salvar la vida a Trotsky. Y con esto, pues, acabo el primer... Acabas el primer round. Ahora vamos a dejar a Stefan que continúe cómo fue recibido esa teoría crítica, incluso con exiliados, donde intervienen nuestros exiliados de la Segunda República, entre ellos Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, Stefan, cuando quieras. Ah, muy bien. Sí, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias también por tus comentarios.
sí quería hacer unos comentarios de una teoría crítica que está desarrollando en las Américas, sobre todo en América Latina, retomando un poco que expusiste. Para la teoría crítica, una cuestión central es cómo era posible que una parte muy importante de la población alemana se une al nacionalsocialismo, al fascismo, al nazismo, a pesar que Alemania poco antes tenía una izquierda bastante fuerte, ¿no? Un partido comunista muy fuerte, un partido socialdemócrata muy fuerte, también sindicatos, la lucha sindical bastante desarrollada. Entonces, ¿cómo era posible que en muy poco tiempo los nazis llegan democráticamente al poder? Como ustedes saben, la diferencia en España, en Alemania era vía elecciones que llegaron al poder los nazis, con alianzas que hicieron con otros partidos, sobre todo el Centro Católico. Y entonces la pregunta es cómo era posible eso. Entonces es como la pregunta central, y ellos llegan a la conclusión que hay que explicarlo desde la crítica y la ideología, que ya no es suficiente lo que Marx hace, que es importante para ellos, pero ellos dicen que emplearlo. Marx hace, como ustedes saben, una crítica a la economía política y trata de entender el funcionamiento, sobre todo a nivel económico, del capitalismo y sus contradicciones, cómo funciona la explotación, etcétera, etcétera. Ellos dicen todo esto sigue siendo vigente y es muy importante, pero no explica al 100% por qué una parte tan importante de la población alemana y también de otros países de Europa se va a la extrema derecha, ¿no? Para esto se necesita una crítica específicamente sobre el mundo ideológico, que depende de cierta manera del mundo económico, pero no directamente. Es como lo que, por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez, que Alejandro mencionó, llama una autonomía relativa que hay de lo ideológico en relación al económico. Uno depende del otro, lo ideológico y lo económico, pero no de manera directa, tiene autonomía relativa y a explicar qué está pasando en este mundo ideológico. Y ellos introducen un concepto que es la enajenación. Bueno, Marx ya lo usa, pero lo amplían. Y también un autor que para la teoría crítica es muy importante, Georg Lukács, introduce el concepto de la cosificación, ¿no? Y en la cosificación todos somos tratados como cosas por los capitalistas en sus cálculos. Calculan electricidad, carbón, terreno, transporte, materia prima, las cosas que necesitan, edificios para producir, y también los obreros y las trabajadoras los consideran cosas que se compran y se usan igual que las otras cosas que incluyen el proceso productivo en el capitalismo. Esto, digamos, esto Marx ya lo sabe también, pero lo que Lukács resalta es que muchos obreros, bueno, y no solamente los capitalistas obviamente lo hacen, pero también obreros y otras personas en la sociedad capitalista empiezan a autoasumirse ellos mismos como cosas. No solamente los capitalistas lo hacen, sino empieza a haber como un cierto automatismo en el cual, ideológico, en el cual la gente dice, bueno, como siempre me tratan como cosa, yo empiezo también a autoconsiderarme una cosa y tratar, no sé, mi esposa, mis hijos, mis amigos también como cosas, mis colegas de trabajo, etc. Eso es algo inconsciente, nadie lo diría tan abiertamente como yo ahorita lo resumo. Es algo que se está dando paulatinamente en la vida cotidiana. Y ellos, digamos, dirían, esa es una explicación porque poco a poco la gente acepta la lógica fascista, que también denigra a las personas, obviamente las ve como prácticamente una basura, porque la misma ideología capitalista ya penetró las cabezas de muchísima gente, insisto, y no solamente la clase capitalista, entonces es obvio que se piensa así, pero también de los mismos explotados, una parte por lo menos empieza a pensar así. Entonces, lo que pasa en América Latina, cuando llega esta teoría ahí, en los últimos 20, 30 años se discute cada vez más la teoría crítica, ahí se dice, y eso es algo que estamos discutiendo en parte del libro, ¿no? Que está aquí expuesto, Teoría Crítica desde las Américas. Y hago un paréntesis, no quiero yo caer en la misma cosificación. Sofía Rodríguez, que está aquí sentada, mi
pareja, mi esposa, es la que hizo la portada, ¿no? Entonces quería mencionar eso, ¿no? Porque no hay que olvidarlo. Entonces, este libro trata un poco de esto, cómo se discute esta cuestión de la cosificación en América Latina, en las Américas, en parte también en Estados Unidos y en Canadá, pero más en América Latina, donde la idea es que esta idea cosificada, esta conciencia cosificada, es algo que se da mucho en Europa y también parcialmente en América Latina, pero allá funciona un poco diferente. Allá, digamos, la manera como la gente asume su vivir en el capitalismo se da de una manera diferente que un autor muy importante en México que falleció ya en 2010, un año antes de Adolfo Sánchez Vázquez, que falleció en el 2011. Bolívar Echeverría, que es de origen ecuatoriano y luego vivió muchos años en México, después de haber estudiado unos años en Berlín, en Alemania, en los 60 del siglo pasado. Bolívar dice que hay que distinguir lo que él llama el ethos realista en el capitalismo, donde pasa lo que dije de la cosificación en Lukács, y hay que distinguirlo de otros ete, el clásico, el romántico, que ahorita no hay tiempo para mencionar, pero el que le interesa mucho es el ethos barroco. Él dice, en América Latina existen muchos ethos barrocos, que es una forma diferente de vivir dentro del capitalismo, ¿no? Que sí se parece en algunos aspectos a que la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt analizó con su crítica a la ideología y su concepto de la cosificación, pero al mismo tiempo es un poco diferente, porque los barrocos, a diferencia de los realistas, no se creen al 100% esto que son una cosa, ¿no? Más bien juegan con eso, asumen formalmente su papel para poder sobrevivir en el capitalismo, y a su jefe dicen, no, sí, sí, claro, soy una cosa, tú me tratas así, yo firmo un contrato y recibo el dinero como si fuera yo una cosa, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera me someto porque solo así me deja sobrevivir, pero al mismo tiempo sé que todo eso es un teatro, sé que todo eso es algo que en verdad no es cierto, que algo es falso, que no coincide, digamos, con mi realidad cotidiana. No tienen este doble discurso, si quieren, que es a lo mejor no una mentira exactamente, pero un jugar con la lógica de los capitalistas los deja creer que uno se somete, y de alguna manera sí se somete uno, pero al mismo tiempo no se somete al 100% y está constantemente consciente que, o por lo menos intuye, que este sometimiento es algo temporal, algo que solo se da en el momento que no me queda de otra y solo lo hago para sobrevivir, no porque realmente estoy convencido de ello, ¿no? Y eso es un poco, dicho muy rápidamente, la diferencia entre lo que en muchos países europeos predomina, que es este supuesto realismo, donde la gente realmente piensa que son cosas y realmente piensan que los otros también son cosas y los tratan así, y una cosa se puede desechar sin ningún problema, ¿no? Y como decían los nazis, por ejemplo, con 6 millones de judíos y con muchísima otra gente que mataron, ¿no? Gitanos, comunistas, homosexuales, etcétera, etcétera. Luego en la guerra, por supuesto, mataron otros millones de personas, de la Unión Soviética sobre todo. Y entonces ellos dirían, los nazis son cosas. Dicho de paso, un paréntesis, en los campos de concentración nazis era prohibido llamar a los muertos muertos, o personas, o cadáveres. Si alguien lo hacía, era severamente castigado. Tenían que llamarlos Puppen, que significa muñecas, ¿no? Puppen es la palabra alemana para las muñecas con las cuales juegan las niñas y a veces los niños. Entonces tenían que llamarlos de esta manera, o también los maniquís en las tiendas donde ponen la ropa también se llaman Puppen, ¿no? Es la misma palabra. Entonces era como algo de plástico, ¿no? De porcelana, no eran personas, y así esa es la ideología cosificada en su máxima expresión. Ni siquiera muertos se pueden tratar con dignidad y vivos, por supuesto, tampoco son muñecas estas personas que asesinan. Mientras en el ethos barroco, aunque la gente se somete, como ya dije, para sobrevivir, porque también son parte de la sociedad capitalista y no es tan fácil para ellos salirse de ella mientras no haya un proceso revolucionario, pero digamos, siempre saben que es un
doble discurso, que es importante mantener un doble discurso para de algún lado hacia los capitalistas decir sí somos cosas nosotros los obreros, y hacia la propia gente se dice no se crea nunca esta mentira, no se crea nunca lo que estamos diciendo al capitalista para que nos deje sobrevivir. Por supuesto no somos cosas, ¿no? Por supuesto somos personas, tratamos de ser solidarios, amigos. No, ahorita a lo mejor lo digo muy positivamente, también tiene sus problemas el etos barroco, pero es una actitud contradictoria, mezclada, como el arte barroco, ¿no? El arte barroco mezcla caóticamente elementos estéticos, y así lo hace el etos barroco, ¿no? El barroco mezcla elementos ideológicos procapitalistas, sí los tiene, pero lo mezcla con elementos ideológicos que no son totalmente procapitalistas, que recuerdan otra forma de convivencia, recuerdan la posibilidad de la solidaridad, de la amistad, del amor, de la convivencia, del respeto mutuo, etcétera, ¿no? Cosas que en el capitalismo están ya más o menos tendencialmente inexistentes, o por lo menos cada vez más difícil de realizarse, tratan de rescatarse a pesar que se sabe que en verdad no caben en el capitalismo, ¿no? Y ese es un poco lo que en la teoría crítica en América, en las Américas, se trata de discutir, que sí es una lógica capitalista, por supuesto, también allá, pero con un mundo diferente, y eso es, y con esto termino porque creo que ya se me fue el tiempo, pero es importante porque esta actitud, por ser barroca, por ser caótica, por ser contradictoria, a veces parece ser premoderna, vieja, antigua, muchas veces los grupos indígenas también viven de esta manera, se ve como algo un poco fuera del progreso, del desarrollo, de lo nuevo, del futuro, y Bolívar Echeverría diría, y estoy de acuerdo con él, y ahí se parece un poco a Walter Benjamin que se mencionó por ustedes dos, dirían que a veces en tradiciones del pasado, a veces en tradiciones, por ejemplo, de la buena vida, como lo llaman los grupos indígenas en América Latina, o el buen gobierno, ¿no?, que son términos muy viejos que ellos usan hace miles de años, a veces en esas cosas viejas, antiguas, rancias, si quieren, un poco atrasaditas, a veces hay elementos anticapitalistas, que a lo mejor no fueron hechos específicamente como tales, porque son mucho más viejos que el capitalismo, pero hoy en día empiezan a chocar con el mismo capitalismo, pero desde la izquierda a veces tenemos la tendencia de subestimar todo eso porque nos parece algo demasiado viejo, demasiado de otro tiempo, algo, como dije, rancio, como algo demasiado de grupos que no tienen cabida supuestamente en el mundo moderno, ¿no? Pero a lo mejor son los que a veces aportan más para un mundo moderno y al mismo tiempo postcapitalista o no capitalista. Eso es algo para América Latina, también para Europa, pero América Latina es muy importante porque tenemos mucha población, ¿no?, que no son parte directamente de esta modernidad típicamente europea. De alguna manera sí lo son, porque son mestizos, muchos de ellos, etcétera, pero a la vez no, es como una cosa también doble, mezclada, etcétera. Y esta parte un poco más antigua muchas veces se subestima, ¿no? Y ahí ese es un poco el mensaje de la teoría crítica desde las Américas, que nuestra crítica a la modernidad sí hay que buscar un mundo postcapitalista, no después del capitalismo, pero al mismo tiempo hay que acordarnos que antes del capitalismo, es algo que Marx mismo ha dicho muchas veces, había ya experiencias solidarias, me refiero a épocas antes de la esclavitud, ¿no? Cuando hace 6 millones atrás todo indica que todavía no había esclavitud, que en esas muy muy viejas épocas, a lo mejor y restos de ellos a veces existen hasta hoy, había elementos de solidaridad, había elementos a lo mejor incluso de un socialismo primitivo, como a veces se llama, ¿no? Primitivo sin, no es una palabra despectiva en este caso, es como un socialismo originario, ¿no? Un socialismo de muy viejos tiempos, y esto a veces expresa todavía en el etos barroco, y no habría que subestimarlo en los debates actuales con otros grupos políticos. Esa es un poco la aportación que quería mencionar. Bueno, entonces, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Estefan. Todavía nos quedan unos minutos que vamos a aprovechar. Yo aprovecharé un minuto para lanzar un pequeño homenaje a un paisano nuestro, que antes lo cité, que es Adolfo Sánchez Vázquez, y que el edificio anexo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de México lleva su nombre. Es decir, un paisano nuestro que marchó en un barco y allí, sin acabar la carrera, porque él dejó la carrera de filosofía y era alumno de Ortega y Gasset, y se enroló en el frente del Ebro, y se alistó. Es decir, primero fue estudiante, dejó la filosofía, fue soldado del 5º Regimiento
y acabó embarcado a Veracruz. Y se convirtió en uno de los filósofos del exilio más importantes, Adolfo, hasta tal punto que el edificio lleva su nombre, ¿no? Es muy desconocido aquí. Hace, en el año 15, lo recordábamos, que solamente la Semana Negra y algún evento aislado en Algeciras, que era su tierra, se le recordó. Estefan estuvo aquí en el año 2015, en el homenaje ese al centenario de Adolfo. Y yo, como por decirlo de alguna forma, me siento un poco como nieto de él. Hay dos cosas que siempre me gusta recordar de sus libros. Uno es el libro, que es un libro pequeñito, que es Del socialismo utópico al socialismo científico. Es un libro escrito unos años después de los sucesos del mayo del 68 y de la plaza de, ¿cómo se llama la plaza esa de México? Ahora no me acuerdo, que hubo tantos muertos. Bueno, ya me acordaré luego. Sí, efectivamente. Y un poco, él habla de, hay un párrafo que es inolvidable para mí porque muestra la ingenuidad que se tenía. Se hablaba de la reducción de la jornada de trabajo para poder dedicar el tiempo libre a crear el hombre y la mujer nueva, dedicada a estudiar, a llevar una vida creativa. Ni siquiera se sospechaba en aquel momento, estoy hablando del comienzo de los 70, cómo el propio sistema capitalista era capaz de absorber todo eso y crear toda una industria del entretenimiento que no iba a liberar al ser humano. Al final lo iba a aborregar más, lo iba a alienar más y lo iba a cosificar más, que decía antes. Y precisamente lo cosifica más y el sujeto cree que está liberado. Porque ahora lo que se pide es tiempo libre, pues parece ser para divertirse o emborracharse. Pero bueno, eso es otra cosa. Y lo segundo de Adolfo Sánchez Vázquez fue que fue capaz en su libro, aparte de ser un gran teórico de la estética, pero fue capaz de unir a nuestro querido Quijote con toda la teoría de emancipación de Marx. Él es capaz de utilizar y analizar. Ya sabemos que el Quijote ha tenido miles y miles de lecturas, ¿no? Pero él es capaz de analizar, estudiar y profundizar en el Quijote como una obra que casi la equipara al Capital de Marx, como una obra que puede servir para la liberación y la emancipación del ser humano. Y dicho esto, porque a Adolfo le tengo, como pueden ver, una especial simpatía, y de hecho uno de los artículos que va en ese libro es sobre Adolfo y lo firmo yo, yo os voy a dejar ahora muy poquito tiempo porque nos echa. Y así al bobo nos ponemos a hablar y hablamos mucho. Es lo que nos ocurre a los filósofos, ¿eh? Entonces, Ramón, te voy a dejar 2 minutos, que soy capaz de ampliártelo a un tercero, pero casi para que des unas pequeñas conclusiones. No, conclusiones no, déjalo. Más bien tareas. Hay mucho trabajo por delante, ¿no? Yo he pasado ahora, me di cuenta que llevo 30 años en la universidad y me doy cuenta la cantidad de historias que no se nos han contado o que no hemos tenido los medios de contar, ¿no? Y bueno, yo soy como, siempre parece que subrayo en las historias los desencuentros. Claro que hubo encuentros y claro que hubo entendimientos, pero hay que acostumbrarse a contar las historias con los problemas que hubo y no idealizarlas, ¿no? Y una cosa que no he dicho antes, bueno, es una de las fuentes principales de desazón y de malestar de los alemanes en Estados Unidos fue el apogeo de Hollywood. Si supierais las cosas que dijeron sobre películas que mucha gente ama, que muchos amamos, no os lo creeríais las cosas que han dicho. De hecho, el libro, si lo saco, va a ser sobre eso, ¿no? Pero la actitud, ¿cuál es? Decir qué imbéciles eran o qué exigentes o qué intelectuales, o intentar comprender qué veían en aquello. Y lo que ellos vieron en Hollywood fue una máquina de disciplinación y de cosificación, pero en el nombre de los sentimientos, que es más irónico, ¿no? Y es interesante ver cómo ven el potencial del capitalismo mediático, el poder de la cultura y el fetichismo de la mercancía en la cultura. Eso sí que lo ven. ¿Y lo ven por qué?
porque van al corazón del capitalismo que va a cambiar el modo de producción cultural. De hecho, hacen un montón de comparaciones entre cosas que ven en Estados Unidos y cosas que allá hacían el cine alemán nazi. Y dicen, eso que os parece tan sentimental, eso ya se hacía en la Alemania nazi. Ese sentimentalismo afectado, eso es nazismo. Y probablemente es una exageración, pero hay que ponerla en contexto y hay que entenderla, y tenemos mucho trabajo comprendiendo esos capítulos de... Y luego la otra gran cosa que quiero decir es, ¿qué habría pasado si el barco hubiera ido hacia abajo, ¿no? O si algunos hubieran llegado. Si Walter Benjamin no mueren por Bow, ¿qué habría sido de Walter Benjamin en La Habana, en Cuba? Se le gustaban tanto a los frankfurtianos Nápoles. Imaginaros a estos alemanes en Cuba, en Puerto Rico, en Florida, en México, en Venezuela. Yo qué sé, es una cosa interesante, pero nunca llegaron. Benjamin se suicidó en Portbou, fuera. Y un personaje que se olvida, no sé qué piensa Stefan sobre él, es Krakauer. Krakauer fue distinto a Adorno. Krakauer intentó ver en Hollywood otra cosa, colaboró como... escribieron todo sobre dibujos animados, sobre el cine de humor, sobre la risa, que fue un gran tema para todos, cómo se ríe la gente en el capitalismo del espectáculo y tal, ¿no? Pero siempre Krakauer, yo creo que también hay que recuperarle, es un personaje sumamente interesante. Así que más que conclusiones, lo que veo son como muchas tareas por delante. Gracias, Ramón. Estefa, cierra el acto, concluye tareas, conclusiones, tú mismo. Muchas gracias. Sí, bueno, tal vez antes de decir algo sobre las tareas, las conclusiones, rápido un comentario sobre lo que dijiste del Hollywood y el cine estadounidense y la teoría crítica. Justo Walter Benjamin tiene un texto muy bello, creo que yo, se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, donde él habla maravillas del cine. Y claro, sobre todo habla bien del cine soviético de los primeros años postrevolucionarios, pero también dice que Chaplin, por ejemplo, que obviamente es un actor de Estados Unidos, y otros productores... Mickey Mouse. Claro, sí, y él, primero. Y él lo ve como algo dialéctico, ¿no? Sí ve, claro, la parte problemática también la ve, pero al mismo tiempo ve en el cine la posibilidad de una democratización del arte, ¿no? Porque el cine, a diferencia de las otras artes, en este entonces por lo menos es masivo, es para todos. Totalmente. Y tiene, por supuesto, esta cosa manipuladora, a veces procapitalista, pero al mismo tiempo, por ejemplo, Chaplin tiene, por supuesto, una parte muy crítica, ¿no? Irónica y autocrítica. Pero Adorno dijo atroz sobre el gran dictador, fue una de las películas que menos le gustaban. El gran dictador lo odiaban, creían que era una mala película. Entonces esa contradicción que dice Stefan es interesantísima. Y en cambio a Benjamin le encantaba el primer Mickey Mouse, el primero, en blanco y negro. Y hablaba de Einstein y de... ¿te acuerdas? Y de esa... decía, los dibujos animados son bonitos porque no hay gravedad. Es una preciosidad, como decía, que vuelan, que se transforman unas cosas en otras, y toda esa capacidad surrealista del cine fue la que, según ellos, se jodió. Sí, y él, ¿no?, piensa un poco ahí, muy marxistamente, que Marx dice la hipótesis, no, que la maquinaria en sí no es problemática. El problema es cómo está usada en el capitalismo, ¿no? Y esta hipótesis Benjamin la aplica al cine, dice, el cine en sí no es problemático. Es problemático cómo se aplica, por ejemplo, Hollywood o en otras productoras capitalistas de cine, pero la maquinaria en sí es interesantísima, ¿no? Porque hace posible producir una obra de arte de manera relativamente barata en comparación a cuánta gente la va a consumir, y además relativamente fácil de participar, ¿no? Un actor de cine necesita mucho menos formación que un actor de teatro, ¿no? Y esto a Benjamin le encanta, porque él dice, entonces gente que nunca tuvo el tiempo y el dinero para tomar un curso de 15 años de actuación, puede de repente ser un buen actor de cine, ¿no? Y eso es algo que hoy en día se ve muy con a los malos ojos, que cualquiera puede subirse ahí y participar. A él le encanta eso, ¿no? Ahí para él hay una democratización del lado del público y también del lado de la producción. Sí, hoy en día sí se hace bien. Y sobre lo que dice Alejandro, de a lo mejor una frase final, yo creo en lo personal que sí hay que seguir con esta lucha anticosificadora, que por supuesto es... era históricamente hablando la lucha antifascista, ¿no?, que en España ha sido obviamente muchísimo más fuerte que en Alemania. Más bien, en Alemania casi no la tuvimos, con dos, tres excepciones de algunos individuos
honorables, para decirlo así. Mientras aquí, ustedes esto saben mucho mejor que yo, ahorita que escuché las canciones me acordé más aún. Obviamente sí la había esta lucha, aunque finalmente ganaron los franquistas, sí hay esta herencia aquí, ¿no? Bueno, es más que un recuerdo, ¿no? Es una realidad. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Y nunca olvidar esto, la capacidad humana de resistirse, de decir no, de no participar, no, que no es así, que todo es en automático. Aunque ellos luego ganan, como pasó aquí también con los franquistas, que temporalmente ganaron en este entonces, pero por lo menos se sabe que había el intento de impedirlo, y esto estoy seguro que en el futuro va a tener consecuencias muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que es una, en ese sentido también la lucha contra la cosificación es también eso, no solamente ver a mí y los otros no como una cosa, sino también recordar que constantemente puedo yo rebelarme en contra de ello y puedo tratar de salirme de ello. Eso no es una actitud barroca, ahorita lo que digo es diferente a lo que dije hace rato, eso es una actitud ya plenamente combativa, ¿no? Esto es barroco, no es tal cual combativo, es como una actitud cotidiana de tratar de zafarse, ¿no?, de la subordinación capitalista. Y yo creo que igualmente importante es, por supuesto, la confrontación abierta, ¿no?, si es posible y si hay el momento correcto para hacerlo, pero yo creo que eso sí es algo que nunca hay que olvidar, que somos sujetos políticos, como ya Aristóteles ya dijo hace un buen de años, y si olvidamos esta capacidad de ser político, de opinar, de divergir, ¿no?, de tener diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, entonces ya estamos perdidos. Y creo que estamos hoy en una época muy peligrosa en ese sentido, donde hay una perdición generalizada, un miedo a la ideología, ¿no? Ideología que, como hace rato mencioné, hay que criticarla si es de derecha, por supuesto, hay que ver cómo puede manipular la conciencia de las personas en el peor sentido, pero al mismo tiempo es importante meterse en la lucha ideológica, ¿no?, y opinar, porque justamente esto nos hace seres humanos, la capacidad de tener una opinión diferente al jefe, por ejemplo, ¿no?, o al gobierno, o a alguien más que tenga poder, esta capacidad ideológica de opinar, de discutir, de tener otra forma de ver las cosas que aquel o aquella que tiene poder, por ejemplo, eso es algo importantísimo que hoy en día a veces se pierde. Creo que hay como un miedo a la ideología, un miedo al debate, un miedo a tener diferentes opiniones, de chocar. Yo creo que el choque ideológico, verbal, de ideas es importantísimo, y si se pierde, pasa lo que ahorita está pasando. Se dan las guerras, entonces los que no discuten con palabras, obviamente discuten entre comillas con armas. Son las dos maneras que tenemos de ponernos de acuerdo, ¿no? O con las ideas o con la violencia directa, y por supuesto esto siempre es preferible lo primero. Entonces yo creo, si es posible, ¿no?, entonces yo creo que eso es algo que hay que nunca olvidar, ¿no?, que la lucha ideológica no es algo feo, no es algo sucio, no es algo desagradable, sino es lo que nos hace humanos, nos hace capaz de intercambiar ideas con otras personas sin agarrarnos inmediatamente el chongo, ¿no?, sino usando la lengua, usando las ideas, usando el arte, usando el canto. No siempre es verbal, puede también ser de otra manera, pero usando las capacidades humanas de comunicación, que son muy múltiples. Yo creo que esa es un poco la idea que siempre hay que defender, y obviamente la Semana Negra es parte de eso, ¿no? Entonces, pues esto también me alegra ser parte de este gran evento. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Estefan, por compartir con nosotros estas reflexiones y por seguir trabajando en la teoría crítica desde América, desde Europa. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Con Ramón vamos a seguir porque tenemos todavía, él tiene que presentar un ensayo sobre Gramsci y Chesterton. Y poco me queda, simplemente deciros que se acabó y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a veces aquí la doña Elsa se anima, pero estudiada, ¿eh?, de patrona.
Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Poxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.